La veritat és que estem contents. Recordo l'any 2008, la primera vegada que jo vaig ser alcalde, vàrem amb l'Albert, sobretot, que és impulsor, en Albert Marí, de tot això, que vàrem reviure, es havia deixat anar durant uns anys, però vàrem tornar a recuperar aquesta festa, que és molt tradicional, la gent ho aprecia, tot i algunes molèsties que sol ocasionar els veïns, però la gent ho aprecia molt. I bé, com que ve molta gent a Sant Josep, ens sentim orgullosos d'això. Sant Josep, com esteu? Welcome to Sant Pepe Rock! Ja fa temps també que volíem... Bueno, en Albert sempre us dava noms de grups i tot això, però La Frontera era un grup que volíem dur. I crec que incorporar Kiko Veneno, que és una persona coneguda, creativa i bueno, genial, a mi m'agrada molt. I bueno, i Frigolos també, no? Que la factoria de Can Jordi segueix funcionant i és un grup també molt estimat. Principal, jo crec que la música és un element que s'ha incorporat a la vida del municipi de Sant Josep molt bé i bueno, jo crec que està molt bé que sigui així. Entonces, vamos a hacer un repertorio bailable, energético, un resumen un poco de mi carrera, porque cantamos desde canciones del disco de Veneno hasta canciones del último disco, no llegamos a cantar. Fíjate, el último no. Eso es lo que traemos hoy. Mi ilusión es venir a la otra parte, a la de John Guetta este, o David Guetta, que se lleva la maceta. Pero bueno, ya que me habéis traído aquí, no, me sabéis que... Y me amo todas las músicas, ¿eh? Ya, incluido hasta la música disco y tal. No estoy en contra de fastidio ni en contra de nada. Pero hombre, me reconforta que, bueno, ser el bastión, como ha dicho, bastión. Hombre, sobre todo buena música. Nosotros tenemos unas veces buen humor, otras veces mal humor, no, nunca. Mal humor no se puede hacer esta profesión. Unas veces tenemos más gracia que otras en las presentaciones, unas veces estamos más simpáticos que otras, pero la música siempre tiene que estar ahí, ahí no puede fallar. Porque este se diferencia, la música, ¿en qué se diferencia la música de fútbol? Claramente expresado ha quedado mis palabras, que nosotros nunca perdemos. Bueno, yo me llamo José María López Sanfeliu y soy una persona bastante amable, tratable. Incluso a veces he llegado a intimar conmigo mismo y me he caído medio bien. Me junto con toda clase de delincuentes. A veces comen el frío y otras el caliente. Roban todos los días dos coches. Uno por la mañana y otro por la noche. Es muy familiar y su ternura. Facilidad con que divisa la basura y al final me buscan una ruina y me venden como una lata de sardina. Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza. Te quiero conquistar con el suave viento gratis y fresco de mi abanico de cristal. Pues una maravilla de escenario y una maravilla de entorno, y luego el Pepe Rock este es la hostia de famoso en la península. O sea que... Para nosotros es especial porque bueno, estamos de celebración de 30 años y es que hace 30 años que grabamos nuestro segundo disco aquí, en Ibiza. Entonces bueno, y está de técnico la persona que lo grabó, Denis Germán. Su productor. Es un poco reencuentro y mola. A nosotros nos gusta que a la gente le guste la música rock, que le gusta la música electrónica pues también, pero nos gustan más los rockeros. Entonces, no sé, todo lo que sea música en directo nos parece que hay que promocionarlo, vamos. Lo bueno de los conciertos de La Frontera es que la gente no para de bailar desde el primer tema hasta el último. Pues un concierto de rock and roll a tope, con todos nuestros grandes éxitos. Somos La Frontera. Él es Tony Marmota. Y él, Javier Andreu. Perdón, y afecta el vacío y tú
¿Sabéis inglés? Are you right? Yo soy el Pedro, batería. Soy Rob. Soy el Ricky, guitarra y veu. David, es contrabaix. Nosaltres toquem bastant sovint i el 80-85% dels bolos són al municipi de Sant Josep. Pues de fa els darrers, no sé, 4-5 anys això ha canviat moltíssim. Havíem tingut una aturada de lo que era la música en directe a Eivissa i tot això s'ha reactivat. Allà ara mateix un panorama musical acollonant i és veritat que molta culpa, per dir-ho d'alguna manera, la té Sant Josep, que és el municipi on ens deixen tocar i on es promocionen tots aquests events. The Frigolos! Yeah.